Bien. Buenas tardes, les doy la bienvenida a la Universidad de La Rioja y a esta sesión del ciclo Referentes de la Sociedad. Es una iniciativa que es patrocinada por CLH, la Compañía Logística de Hidrocarburos. Entonces, hoy tenemos aquí a distintas autoridades civiles y militares, el delegado del Gobierno, el consejero de Gobernanza, senadora, delegado del Ejército aquí en La Rioja, y también tenemos entre nosotros a José Manuel Pingarrón, que es secretario general de Universidades del Gobierno de España. Entonces, bueno, toda esta expectativa se debe a que el orador que hemos elegido hoy pues es Roberto Fernández, que lo vemos aquí. Y entonces, bueno, está en la mesa acompañado de José Luis López de Silanes, que es presidente de CLH, de la Compañía Logística de Hidrocarburos, y también es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. Entonces, es por eso por lo que, digamos, patrocina estas iniciativas. Y también está José Luis Gómez Urdáñez, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja y que va a hacer la presentación de nuestro orador de hoy, Roberto Fernández, también catedrático de Historia Moderna, que como me he prometido a mí mismo que voy a ser breve, no voy a describir todo lo que podría decir de él. Sí que quiero decir que es una persona de la que yo he aprendido muchísimo, es una cuestión personal, no institucional, y solamente por decir algo, una única cosa, creo que fue la persona que nos cambió a todos cómo vemos la conferencia de rectores de las universidades españolas, CRUE. Durante sus años de presidencia, digamos que nos hizo ver a todos que CRUE podría ser otra cosa. Y entre ese todos incluye a los rectores, ¿eh? Que también nos dimos cuenta de las posibilidades que teníamos como colectivo para intentar influir en el futuro de la Universidad Española, que es tanto como decir de la sociedad española. Entonces, sin más, no me quiero alargar, voy a dejar que la mesa comience a hablar y nada, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Voy a presentarles a, pensaba yo, a mi hermano mayor, pero me he dado cuenta que tengo unos años más que él. En cualquier caso, somos hijos del mismo padre, se llama Carlos Martínez Sao, fue catedrático en la Universidad de Barcelona, maestro para los dos, vicerrector en aquellos tiempos y, como tal, canónigo de la Universidad de la Catedral de Barcelona, puesto que los catedráticos de la Universidad de Barcelona eran también canónigos, por un privilegio que no sé si es de Enrique IV o de Alfonso V el Magnánimo. En cualquier caso, les quiero poner a ustedes en contacto con una persona próxima, amiga, y con la que hemos caminado durante muchos años en el terreno de la historia. En un terreno de historia crítica, puesto que si nuestro maestro fue Carlos Martínez Sao, él debe su aprendizaje a quien admiramos, a Pierre Vilar, pero también a Vicens Vives, también a Josep Fontana y a los grandes maestros de la historiografía, que como ven, he citado tres catalanes, incluyendo a Pierre Vilar como catalán. Él es de l'Hospitalet de Llobregat, es un catalán, digamos, de pura cepa, diríamos, aquí en La Rioja, donde hay viñas, pero ahí también está cerca, San Sadurní de Noia. En fin, Roberto Fernández Díaz, para mí, es el historiador que ha sabido hacer de la historia una ciencia aplicada. Una ciencia aplicada, puesto que después de profundas reflexiones que se han plasmado en libros de una importancia extraordinaria en la historiografía de los últimos 30 años en España y en Cataluña, pues ha logrado, con ese discurso y esa reflexión, enlazar con los problemas actuales, tanto de la universidad como de Cataluña. Su primer libro, que nos maravilló a todos, es un libro
en homenaje a Pierre Vilar, que era el descubrimiento de que en España había más que trigo y ovejas, más que la meseta castellana. Era el descubrimiento de que casi todos los libros que leíamos eran libros que decían historia de España, y en realidad era lo que pasaba en Madrid. Y Roberto, con esas ideas que a veces tiene absolutamente geniales, fue reuniendo un grupo de historiadores que hicieron historia de sus regiones, de Asturias, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía. Y ahí no pasaban las mismas cosas. En Cataluña, por ejemplo, la crisis del 17 no se sintió igual. Y los catalanes se fueron a montar industrias de conservas pesqueras en Galicia, de lo que es un experto. Parece que no, pero en esos trabajos pequeños a veces se descubren grandes cosas, como hablábamos antes, de lo que descubríamos en el maestro Domínguez Ortiz. En Galicia hay todavía industrias de conservas que se llaman albo o se llaman garabilla, que denotan el origen de los catalanes que fueron allí a conservar sardinas. Nos siguió sorprendiendo después con una idea que resultó ser magnífica, una colección, la primera colección y única, no sé, es irrepetible, sobre los Borbones españoles, del primero hasta el último, incluyendo a Don Juan, el rey que no reinó. Eso descubrió que algunos historiadores podíamos hacer divulgación e hicimos unos libros magníficos. Felipe V, Carlos Martínez Sau y Marina Alfonso Mola, Carlos IV, Teófanes Ejido, Carlos III, él mismo, y Fernando VI, yo. Y fue un éxito extraordinario descubrir que se podía hacer la historia enlazando con la historia, en este caso, de los grandes personajes, que se habían olvidado. Éramos presos de la historia económica y social. Y descubríamos así una vertiente nueva, ¿no?, que estaba en España, a diferencia, por ejemplo, el mundo anglosajón estaba abandonada. Después llegó lo que tanto tiempo había estado trabajando y sigue, que es esa burguesía catalana, iniciática, eso es gloria, que al final dio lugar al libro Cataluña y el absolutismo borbónico, que le valió ser Premio Nacional de Historia. Un libro extraordinario, un libro crucial para entender el tránsito de una vieja historiografía a la aportación de las nuevas corrientes. Cataluña en el siglo XVIII, a pesar de la nueva planta, a pesar de esa última guerra en Barcelona, fue, sin embargo, un territorio de prosperidad. El catastro que impuso como castigo de guerra Patiño formalizó las relaciones económicas, reguló la hacienda, hizo al fin y al cabo lo que quería hacer en Ensenada, que no consiguió, pero lo hizo en Cataluña. Y eso significó que Cataluña a fin de siglo presentaba unas cifras de progreso extraordinarias. Eso es algo que se debía ya sabíamos por Pierre Vilar, pero que con nuevas fuentes y nueva metodología Roberto Fernández llevó hasta ese libro que, insisto, fue la clave para que le dieran el Premio Nacional de Historia. Solo voy a citar otro libro, ¿eh? Podría citar muchos más y les aburriría muchísimo a ustedes. El libro último, el de Carlos III, como rey reformador, rey reformista, es un hallazgo, porque entre todas las corrientes distintas, diversas, que han intentado hacer un retrato de Carlos III, que se salga de los tópicos del mejor alcalde de Madrid, el rey ilustrado, que en fin, todos añoramos, porque ojalá todos los reyes hubieran sido así. Desde luego, si hubieran sido así Isabel II, Alfonso XII o Alfonso XIII, pues igual no estaríamos donde estamos. Pero ese no es el discurso que lleva a Roberto Fernández a plantear un nuevo Carlos III, que ha sido para mí un hallazgo, porque es un libro de una persona pragmática, racional,
y capaz de sopesar las distintas opiniones que hay sobre el rey. Con Carlos III pasa como con la Academia de la Historia. Mientras no te nombras, hablas mal de ella. Cuando te nombran ya, ya hablas bien. Carlos III pasa igual. Cuando eres joven, sientes que cómo va a ser un rey capaz de haber hecho tantas cosas. Y sin embargo, cuando vas ya para viejo, pues te das cuenta que efectivamente hay un rey ahí que, entre todos los demás, es, como dijo un historiador querido, un gigante entre enanos. Ese libro es un libro extraordinario de Roberto, y con ese ya termino, porque yo creo que he venido a presentar a un hombre que ha sido rector de la Universidad de Lleida durante 8 años, unos 8 años nada tranquilos, pueden imaginar ustedes, nada parecido, Julio, a los años de la Universidad de La Rioja. Roberto ha tenido que ganar la entrada en su despacho a veces de una manera casi casi física, y sin embargo, gracias a su buen hacer, a su pragmatismo y a sus calidades, que las conocemos todos, pues logró mantener una universidad que siguió, a pesar de los problemas, haciendo lo que tiene que hacer siempre la universidad. Finalmente, ha sido también presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, y efectivamente dejó una huella en la conferencia. Yo creo que, junto con el proyecto Iberus, son las dos grandes aportaciones de Roberto a nuestra estabilidad, también a nuestra universidad pequeña como la suya. Porque en el fondo, Roberto, como yo, como algunos otros colegas que veo por ahí, somos los que hicimos una universidad, los que estuvimos en la base, en los cimientos de la creación de un organismo inexistente que pasó a cobrar vida. Eso le pasó a él, me pasó a mí y nos pasó a otros. La diferencia con un catedrático de la Universidad Complutense es que para un tío de la Complutense, pues la Complutense casi no existe. Él está allí como podía estar en la Autónoma o podía estar en la UNED o podía estar en otra universidad. Pero Lleida, La Rioja, Badajoz, Almería, Burgos, son universidades que están llenas de gente como nosotros. Y, en fin, creo que lo importante de lo que voy a hablar es de lo que yo no voy a hablar, porque les despistaría a ustedes. Él va a hablar de Cataluña, va a hablar de coherencia, va a hablar de diálogo y va a aportar soluciones. Va a hacer algo que la universidad siempre tiene que hacer, que es estar en la cresta de la ola. En todo aquello que se mueve en la sociedad española, en la sociedad regional, en la sociedad de su ciudad, todos aquellos problemas deben ser traídos, como ha hecho, en este caso, el ciclo de referentes que José Luis López de Silanes, como presidente del Consejo Social, desarrolló en esta universidad como una de las grandes ideas que ha tenido esta universidad desde entonces, ¿no? Porque por eso han pasado por aquí personas de enorme relevancia que han enriquecido nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra capacidad para dialogar, que es de lo que se trata, ¿no? Y ya, sin enunciar evidentemente aquello que era lo importante, que era lo que tenía que hacer, hablarles de Cataluña, coherencia y de todas esas cosas, que es de lo que hablará él, pues les dejo con Roberto Fernández Díaz. No quiero perder esta oportunidad de dirigir unas palabras a todos vosotros como presidente de CLH, deciros que me siento muy satisfecho de tener hoy dentro del ciclo referentes a Roberto Fernández. No voy a destacar absolutamente nada de las muchas cosas que Roberto ha hecho y que ya el profesor Gómez Urdáñez ha destacado. Yo quiero destacar solo la parte humana de Roberto. Yo conocí a Roberto pues cuando iniciamos el proyecto de Campus Iberus, y os puedo decir
que Roberto es, lo que podemos decir, una buena persona. Es una persona con una humanidad enorme, ¿eh? Y además es un brillante orador. Ya lo vais a ver, ¿eh? Su paso por la Universidad de Lleida como rector y por la CRUE. Yo creo, para mí, ha sido el mejor presidente de la CRUE que he conocido dentro de la universidad. Ya llevo unos cuantos años. ¿Eh? Y ese pacto que consiguió, ¿eh? Por primera vez, reuniendo en el Congreso de los Diputados a políticos, a sindicalistas, a empresarios, a todos los consejos sociales. Es el primer documento que se firma pidiendo que hagamos entre todos una nueva ley de universidades. Yo creo que ahora pues, se va a conseguir. Y todo gracias a ese impulso que Roberto hizo, esa capacidad de convocatoria que tiene él y, como os digo, yo creo que ha sido un gran presidente de la CRUE. Roberto, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por tu ejemplo y muchísimas gracias por compartir tu visión sobre Cataluña, que la verdad estoy seguro que nos va a encantar, porque Cataluña es una tierra que todos queremos y que queremos también que siga con nosotros, va a seguir y Cataluña es parte de nosotros. Roberto, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por transmitirnos estas ideas que tienes de esta región que tanto queremos. Muchas gracias. Te dejo solo antes. Ya veo. Buenas tardes a todos y a todas. Señoras y señores, autoridades académicas y civiles, rectores, porque tenemos también a rectores antiguos de esta universidad. Primero les voy a pedir un favor, y es que me autoricen ustedes para que me saque la chaqueta, porque hace un poquito de calor, y yo también soy persona de peso, y entonces todo contribuye, en fin, a elevar mi temperatura. Si ustedes me lo permiten, yo me sentiría más cómodo sin ella. Bien, quisiera agradecer de todo corazón esta invitación que me hace el magnífico rector de la Universidad de La Rioja, mi amigo Julio Rubio. Fíjense ustedes que digo magnífico rector y no rector magnífico, por lo cuanto ya estoy tomando partido por lo que considero uno de los magníficos rectores que tiene la Universidad Española y espero que esta universidad siga disfrutando de él por mucho tiempo. También porque es una oportunidad magnífica para volver a estrechar los lazos de cariño y de amistad con el maestro José Luis Gómez Urdáñez, con el que me unen tantas cosas. Yo siempre digo que José Luis Gómez Urdáñez es uno de esos pocos genios que hay en historia. Yo soy un obrero de la historiografía, José Luis es un genio. A él se le ocurren cosas que a mí en 1000 años nunca se me ocurrirían. Yo pongo mucho trabajo y él pone mucha inteligencia. También por compartir esta sesión con José Luis López de Silanes, que me parece una de las personas más entrañables e inteligentes que he conocido en mi paso por la Universidad Española y que creo que sin duda es uno de los grandes actores, de los principales actores, junto con Josefo, que también están allí, del Campus Iberus, que es, si me lo permite el señor secretario general, el mejor campus de excelencia que tiene la Universidad Española, con creces. Y también por compartir esta velada, inesperadamente, porque no lo sabía, con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. Lo mejor que le podría pasar a la Universidad Española es que José Manuel Pingarrón continuara de secretario general de Universidades. Y creo que esa es la opinión unánime de la inmensa mayoría de los rectores y rectoras de la CRUE, porque en estos años tan duros, tan recios, que diría mi maestro Emilio Lledó, para la Universidad Española, Pingarrón, José Manuel Pingarrón, ha sido siempre el sitio donde hemos ido a llorar los rectores, donde nos hemos sentido comprometidos con la universidad, comprendidos por él, y creo que tiene en su cabeza lo que necesita la Universidad Española. Por tanto, si desde aquí me oye el nuevo ministro, le aconsejo encarecidamente que no prescinda de los servicios de José Manuel Pingarrón. Espero que eso no sirva para lo contrario. Y finalmente,
agradecerles también esta invitación porque por primera vez en 8 años me permite hablar con total libertad, porque como rector de la Universidad de Lleida, presidente de la CRUE, he tratado de mantener una estricta neutralidad e independencia ideológica y política de todos los actores políticos e institucionales de la vida española. Y creo que bien haría la Universidad Española y sobre todo la Universidad Catalana en seguir manteniendo esa actitud tan necesaria de institucionalidad. Sin institucionalidad no hay Estado. Por tanto, es la primera vez que puedo hablar de Cataluña y sobre Cataluña sin sentir el peso de tener que ser siempre una voz callada, porque no me tocaba a mí hablar de esos temas, sino a los que tienen la soberanía popular en sus manos, que son nuestros representantes políticos. Pienso que todos estaremos de acuerdo en una sencilla idea. Nadie puede predecir lo que ocurrirá en los próximos tiempos en el grave contencioso entre el soberanismo catalán y España. Pero eso no me impide manifestar lo que a mí me gustaría que ocurriese, manteniendo la esperanza de que se pueda hacer realidad al menos una parte modesta de mis deseos. Creo que es posible seguir conviviendo juntos en un Estado-nación llamado históricamente España, que se dedique a trabajar también por la realidad de las Españas con la perspectiva de ir construyendo con determinación los Estados Unidos de Europa. Creo que debemos edificar una convivencia de futuro partiendo de una laicidad política que contempla al Estado como un instrumento que se ocupa de que los ciudadanos concretos tengan la posibilidad de desarrollar con calidad sus proyectos de vida, disfrutando en ellos de justicia y de libertad. Y, por tanto, debemos cuestionar la tesis de que obligatoriamente cada nación cultural debe tener un Estado propio y exclusivo, entendiendo además muy a menudo a la nación desde una perspectiva casi mística, como una especie de entidad sacralizada y antropomórfica propia del romanticismo del siglo XIX. Pero este que es mi deseo profundo, todos sabemos muy bien que no es lo que quieren ahora miles de mis compatriotas catalanes, que ya están instalados con firmeza y determinación en la petición de un nuevo Estado. En la actualidad, mucho me temo que ya ha pasado el tiempo de persuadirse mutuamente, porque cada cual parece muy convencido de sus objetivos y de su argumentario político. Y por eso considero que ha llegado el momento de dialogar para pactar las diferencias y llegar a una concordia para continuar siendo una sola comunidad catalana en la que nadie se sienta triunfador frente a los otros compatriotas. Para ello, considero muy perentorio que se reúnan todos los partidos políticos catalanes con representación parlamentaria para tratar de conciliar y acordar la restitución de nuestra cohesión social, buscando un acuerdo mínimo sobre una propuesta unitaria que deberíamos proponer conjuntamente al Estado para que una mayoría de catalanes se convenciera de que pueden seguir participando en él, en nuestro Estado, como la mejor alternativa existente para la efectiva realización del proyecto vital de cada uno de los ciudadanos. Y en esa búsqueda de consensos mínimos, en los que nadie gana del todo y nadie pierde del todo, en la que se acepta que no debería considerarse una opción seguir empantanados, es evidente que son los políticos catalanes los que deben tomar las riendas, puesto que en ellos reside la máxima representatividad de la soberanía popular y la máxima responsabilidad frente a la misma. Una responsabilidad que debería llenarse de buen coraje democrático para poner la razón de sociedad por delante de la legítima razón de partido, reconociendo unos el fracaso de la vía unilateral y aceptando otros que hay un evidente malestar en miles de catalanes acerca de nuestro autogobierno, que debe ser escuchado y atendido, por mucho que a otros miles de catalanes no sintamos ese mismo malestar. Léase, pues, que en las actuales condiciones de máxima tensión, más bien desconfío
de que la mejor metodología de diálogo y, en su caso, negociación sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España sea, en primer lugar, entre el Gobierno catalán y el español. Y ello no por estar en contra de una bilateralidad que está prevista en el actual Estatut para ejercerla dos veces al año y que, por desgracia, no ha sido convocada en más de 7 años, sino por dos razones distintas y sencillas. La primera es que este acuerdo debe intentarse con todas las fuerzas políticas catalanas para implicar al conjunto de la ciudadanía y también con las principales fuerzas parlamentarias españolas, porque se necesitará de su apoyo si fuera el caso que los acuerdos derivasen en modificaciones del marco jurídico constitucional. Por el contrario, si se margina de dicha negociación a alguno de ellos, es altamente probable que después no quieran participar de la ratificación parlamentaria de los acuerdos, con lo cual la negociación entre gobiernos podría haber servido únicamente para crispar las relaciones entre partidos al sentirse alguno de ellos excluidos y para crear más frustración en diferentes sectores de la población catalana. Ahora bien, si fuera el caso de que alguna fuerza política se quiera autoexcluir, ella es la que deberá explicarlo ante sus ciudadanos y ante sus votantes. Y la segunda razón es que el actual gobierno catalán, si bien representa de manera institucional y formal a todos los catalanes, en estos momentos, en cambio, no representa de forma efectiva a buena parte de estos últimos, en la medida en que ha decidido ser un gobierno dedicado al activismo independentista, que aunque hable en plural majestático de todos los catalanes como un único pueblo, concepto por lo demás siempre vago y poliédrico, cada día ofrece pruebas fehacientes de que con la expresión «pueblo de Cataluña» solo se refiere en exclusiva a sus partidarios independentistas y de manera partidista al futuro que ellos proponen para el país catalán. Somos muchos los que a menudo tenemos la convicción de que el gobierno de la Generalitat gobierna solo desde una Cataluña para su Cataluña, sin tener en cuenta las otras Cataluñas. Tanto es así que por eso somos también muchos los que tenemos una molesta e indeseada sensación de orfandad respecto al gobierno de nuestro propio país catalán. Y esta orfandad, producto de unas autoridades autonómicas que únicamente gobiernan para el independentismo, puede ser un serio peligro para la identificación sentimental con la idea de Cataluña. Puede ser un peligro para que todos sigamos teniendo por estandarte los mismos símbolos institucionales, para que yo sienta que puedo ir a las celebraciones oficiales porque son también mías y que el presidente de la Generalitat es también mi presidente, aunque yo no lo haya votado nunca. Por eso, el diálogo entre gobiernos puede ocurrir que se centre en cuestiones como el poder territorial para una mejor fijación de las competencias, una posible mayor financiación, un más amplio reconocimiento cultural, las cuestiones vinculadas al simbolismo político o para crear más instrumentos de cooperación. Pero sin el concurso de todas las sensibilidades políticas de los catalanes y sin que asimismo sea un objeto prioritario debatir la necesidad de generar nuevamente una renovada convivencia en una Cataluña plural en la que todos los catalanes no piensan lo mismo sobre el porvenir del país, esas negociaciones no estarán bien ultimadas. Es decir, que no deberíamos permitir que no sea un objeto perentorio percibir que hablar de mejorar el autogobierno es también hablar de la convivencia herida, porque, entre otras cosas, el gobierno actual de la Generalitat no cree que exista esa problemática de división de los catalanes y, si existe, piensa que no debe ser una preocupación porque se solucionará el día en que se consiga un Estado independiente. Desde luego que no niego la posibilidad, necesidad de que ambos gobiernos dialoguen, pero creo que antes deberían hacerlo los partidos políticos catalanes en el marco de la sede de nuestro Parlamento de Cataluña. Aunque todos sepamos que se trata de una tarea de titanes, esa es la institución y ese es el procedimiento para que los catalanes nos veamos las caras y nos obliguemos a consensuar un gran pacto político que pueda traducirse, incluso si se considera necesario, en una petición,
lo más unitaria posible de una reforma o una nueva redacción del Estatuto de Autonomía y, si fuera el caso que se precisara, de una lectura más abierta o bien de una reforma del texto constitucional. Situaciones ambas que tendrían que ser previamente avaladas por el Tribunal Constitucional para evitar situaciones que ya hemos comprobado que han llevado a la frustración a miles de catalanes. Creo que la iniciativa que se tomó a instancias del PSC por parte del Gobierno de la Generalitat en noviembre del 2018 de reunir a los partidos políticos catalanes debería ser retomada con suma urgencia, pero dejando a un lado cualquier tentación de cualquiera de esas fuerzas políticas de sacar renta electoral partidista de la misma, de la reunión, por parte de cualquiera de los convocados. Es decir, primero, un acuerdo interno entre catalanes. Después, un pacto con el resto de los españoles, o sea, con el Estado, que debe hacerse a través de los gobiernos y de los parlamentos, y más tarde la revalidación del Tribunal Constitucional si fuera necesario para acabar con un refrendo en Cataluña sobre aquello que se haya acordado. En este proceso los catalanes ejerceríamos dos veces nuestra soberanía política. Una, como soberanía compartida con el resto de los españoles si tuviera que haber una reforma constitucional. Y la otra, de forma exclusiva, si hubiera un nuevo estatuto que expresara la incardinación de Cataluña en España. Creo sinceramente que este doble ejercicio, comillas, de autodeterminación de los catalanes, uno compartido y el otro en solitario, sería ampliamente aceptado por la mayoría de los españoles. De la ley a la ley, respetando la soberanía conjunta y la soberanía exclusiva. Respetando la actual Constitución y sin necesidad de ser desleal con ella, con la Constitución, abriendo una crisis institucional por la vía de la unilateralidad y de la posible desobediencia civil. A mi juicio, este sería un proceso realista, factible, eficaz, altamente consensuado y con posibilidades de tener un final feliz para todos los españoles. Cuando se oye afirmar desde la lógica del soberanismo que esta es una pantalla pasada, creo que se debe a un ejercicio de estrategia política y de propaganda hacia sus seguidores más radicales. Pero en cualquier caso, debemos defender con el mayor énfasis que no puede haber otra forma legal de plebiscito, pues de lo contrario todo apunta a que sería poner en cuestión la idea de soberanía nacional española y el edificio constitucional entero. Además, el llamado derecho a decidir, verdadero sucedáneo del derecho de autodeterminación, no pasa ineludiblemente por un referéndum sobre si se acepta o no la independencia de Cataluña. El derecho a decidir también se ejerce votando en cada una de las elecciones y, por supuesto, decidiendo sobre una posible reforma o un nuevo estatuto, que, por cierto, hay que recordarlo, podría impulsar la propia Generalitat. Y, desde luego, siempre es aconsejable ejercer la consulta popular después de llegar a un acuerdo entre las diferentes sensibilidades políticas e identitarias, porque el resultado entonces es más firme, más perdurable y ofrece además mayores cuotas de cohesión social. Sin duda alguna, la actual Constitución es un buen ejemplo de ello, aunque, como cualquier carta magna que haya en el mundo, admite siempre diversas lecturas en diferentes coyunturas políticas e históricas. El pacto necesario entre pragmáticos de ambas posiciones debe conseguirse con renuncias mutuas presididas por el realismo. Quienes no necesitamos ningún cambio sustancial en el estatuto, debemos admitir que lo pueda haber. Y para eso hay que discutir en sede parlamentaria el contenido y el alcance del pacto. Y quienes exigen una nueva situación política edificada fuera del estatuto, deben aceptar que la misma se frague dentro de la legalidad vigente, modificada mediante un consenso mayoritario. La fórmula a consensuar es sencilla, pero sin duda nada fácil de conseguir. Consulta a los catalanes después de un acuerdo en los dos parlamentos, desde la legalidad vigente y creando de nueva
una si es preciso, siempre por mutuo acuerdo entre las partes. Este me parece el pacto que puede ser satisfactorio o insatisfactorio para aquellas sensibilidades políticas catalanas que no quieran seguir apostando ni por la quimera ni por el inmovilismo. Este me parece el convenio que puede servir para acabar con la tentación de que nadie pueda permanecer instalado en el resistencialismo hasta su deseada victoria con la consiguiente derrota del otro, es decir, la mitad de la sociedad catalana venciendo a la otra mitad. Este me parece el acuerdo que podría suscribirse buena parte de la sociedad catalana que desea que se solucione la actual conflictividad y que se le consulte su opinión para ello. Y este me parece el concierto que puede suscitar la mayoritaria aceptación del resto de los españoles que de este modo no verían alterado el derecho al ejercicio de su propia soberanía. En cualquier caso, para acompañar y facilitar en alguna medida las conversaciones y los posibles acuerdos entre políticos y entre gobiernos, nada mal iría que representantes cualificados de la sociedad también se movilizaran para tender puentes de entendimiento con el objetivo principal de situar el respeto a la institucionalidad y la búsqueda de la cohesión social como las metas fundamentales e innegociables. Una actuación buscando diálogos y consensos que tendría como meta prioritaria resaltar la necesidad de un mayor pragmatismo en todos los partidos políticos, indicándoles la obligación moral de comportarse de manera institucional y con una mayor visión de estadista para hacer los cambios precisos en el marco de una efectiva concordia entre catalanes que rompiera el empate social, político y sentimental en el que vive actualmente la sociedad catalana. De hecho, tan enconado resulta a menudo el ambiente en la comunidad catalana que es muy significativo que todavía no se haya consensuado un solo documento, al menos que yo sepa, firmado por destacados miembros de la sociedad civil, lo cual, a mi juicio, muestra de forma inequívoca la lejanía de las posiciones, muestra un cierto silogismo existente en cada una de ellas y muestra también una falta plena de diálogo entre nosotros los catalanes. Empecemos, pues, recordando con valentía nuestros acuerdos y reconociendo con franqueza nuestras diferencias y dejando de airear continuamente nuestros mutuos agravios, algunos reales, muchos inventados. Y, sobre todo, deberíamos rebelarnos juntos contra la peregrina idea que defiende que cada país busca su propia infelicidad. De hecho, diría que una sociedad catalana parcialmente más movilizada, pero más dividida, tiene mucha mayor debilidad para poder consensuar nuevas realidades políticas con el resto de los españoles. Hay mucha más agitación social, pero mucho menos avance efectivo. En estos años no hemos progresado adecuadamente y si nos ponemos pronto remedio, empezaremos a retroceder respecto a otras sociedades hispanas y europeas. Hay más nacionalistas, pero hay menos nación catalana. La actual y profunda división entre catalanes no beneficia a nadie y menos aún a nosotros mismos, pues en todos estos años de progresivo conflicto queda bien demostrado que no hemos ganado ni un ápice en mayor capacidad de autogobierno. Y queda patente también que si bien se ha movilizado una parte muy significativa a favor de la independencia, ello ha acabado suponiendo la progresiva movilización paralela de los contrarios a la misma, que en estos momentos están en una permanente vigilia sobre la cuestión independentista. Una vigilia muy comprensible, un celo preventivo muy comprensible, pero que a veces les impide ver con objetividad que hay cambios que son necesarios para adaptar las escrituras constitucionales, que en su conjunto todavía tienen muchísimo recorrido, a las nuevas demandas políticas de unos ciudadanos que reclaman participar más y mejor en la gestión del poder, así como adecuar el ejercicio territorial del mismo, del poder, a las nuevas peticiones de algunas de las Españas, en plural. En cualquier caso, en las actuales circunstancias estoy muy convencido de que sería un error mayúsculo pensar que el independentismo actual se desinflará y que sin hacer nada todo se solucionará mágicamente gracias a que el paso del tiempo actuará como una especie de deus ex machina que lo solucionará.
Sería una gran equivocación no percibir que una parte del independentismo piensa que ya ha ganado bastante al reclutar nuevas fuerzas y obligar a todo el espectro político hispano a posicionarse, ya que la cuestión catalana, como a ellos les gusta decir, se convierta en la pieza angular sobre la que gira la política española, afectando incluso a nuestras relaciones internacionales. Sería una imperdonable ligereza no darse cuenta de que para bastantes secesionistas la presente no es más que una fase de acumulación de fuerzas en aras a conseguir el triunfo final que están convencidos que la historia no les hurtará. Y también sería un enorme desatino no advertir que existe un sentimiento creciente entre ellos de que ahora ya no es una cuestión de cómo trate España a Cataluña, sino lisa y llanamente de crear un nuevo Estado al servicio exclusivo de los catalanes y sin arrastrar las servidumbres que históricamente han supuesto, según ellos, los españoles. Puede que se piense que el independentismo ha cometido equivocaciones de precipitación, puesto que carecía de las condiciones sociales, políticas, legales e internacionales adecuadas para realizar un proceso de ruptura institucional y jurídica de carácter unilateral. Que se piense que no tenía ningún plan logístico concreto para implementar su declaración de independencia. Que ha utilizado de una forma muy deficiente y poco democrática su escasa mayoría parlamentaria que no social. Y que ha fracasado en lo esencial en su intento de internacionalización. Pero lo cierto es que no se ha derrumbado porque sigue teniendo tras de sí, reiteradamente, a una base social proactiva de millones de ciudadanos que lo demuestran en cada contienda electoral y con importantes manifestaciones populares. Desde el punto de vista del constitucionalismo, pienso que sería inteligente aprovechar esta posible precipitación como un acto de fortuna histórica, precisamente para dialogar y tomar acuerdos con ellos con el fin de que no se llegue a la máxima agudización del conflicto que acabarían pagando todos los ciudadanos. Incluso es posible que bastantes soberanistas no radicales estén algo sorprendidos de que se haya llegado tan lejos y deseen que se produzca una sincera negociación que no lleve a la ruptura definitiva, que se ha comprobado como casi un imposible de realización. Aprovechemos, pues, entre todos, esta situación y evitemos ir todavía más allá en los desencuentros que cuartean a la sociedad catalana y que, cuidado, pueden también cuartear a la sociedad española. Mientras tanto, no pienso que sea un imposible hablar de nuevo de mejorar Cataluña y el resto de España, perfeccionando el funcionamiento del Estado español al enmendar algunas de sus deficiencias actuales. No creo que sea un imposible político ciudadano que se pueda pactar un nuevo marco de convivencia abordando temas como el reparto efectivo del poder, una fiscalidad que contemple la solidaridad sin obstaculizar el desarrollo de ninguna región o nacionalidad, o bien el respeto a una pluralidad lingüística y cultural que los españoles deben hacer suya, protegiéndola y promocionándola dentro y fuera de nuestras fronteras. En este sentido, quiero decirles que no me parece sensato que, como muy bien recuerda el Instituto Ramon Llull, Alemania o el Reino Unido tengan más centros para enseñar y difundir el catalán que la propia España. Una España políticamente unida es perfectamente compatible con unas Españas que expresan su plural personalidad en lo cultural, emocional o lingüístico y que además gestionan una parte importante del poder del Estado. En realidad, creo sinceramente que tener temor a esta idea plenamente consagrada por nuestra Constitución es promocionar de forma involuntaria la separación sentimental de las Españas de la idea de España. Como España, como un ente político unitario que debe servir prioritariamente para mejorar la vida de millones de personas. Les confieso abiertamente que a mí no me basta con la escéptica conllevancia orteguiana. No quiero vivir en un relativo pesimismo porque no tenemos ninguna maldición bíblica a los españoles que nos determine y nos lleve de manera inexorable al conflicto entre españoles o entre catalanes. De hecho, ha habido bastantes etapas de la historia de España que han demostrado que nuestra historia en común han sido unas etapas en lo que ha sido bueno para España
ha sido bueno para Cataluña y lo que ha sido bueno para Cataluña ha sido bueno para España. Busquemos en esas etapas nuestros referentes y digámosle al nacionalismo español que debe abandonar la idea de la España una y grande y al nacionalismo catalán que también Cataluña es plural y que la independencia no es ninguna obligación teleológica y que además en las actuales condiciones internacionales esa independencia es una quimera. O sea, un deseo que la imaginación presenta como alcanzable, pero que la realidad confirma como inaccesible, lo cual está conduciendo a la frustración a miles de sus legítimos defensores. Una frustración que comenzó el día en que se proclamó, pero no se proclamó, la República Catalana. Cuando las expresiones de euforia de una enorme cantidad de personas concentradas en el Arco del Triunfo en Barcelona se rompieron al minuto, rompiendo las esperanzas de muchas de sus patrocinadores y con ello rompiendo la lanza de la frustración de muchos de los independentistas catalanes. Francamente, si no construimos juntos un nuevo futuro con el horizonte en Europa, es muy probable que nos miremos a los ojos con cara de asombro cuando estemos cayendo juntos al precipicio por no haber sabido detenernos a tiempo. Hemos de saber dialogar en torno a cómo mejorar un Estado que sirva para mantener el progreso y el bienestar de los ciudadanos en la medida en que sepa insertarlos positivamente en la profunda y rápida transformación tecnológica, económica y moral que estamos viviendo con la mundialización. Y esa tarea debemos hacerla con el patrocinio de la Ilustración antes que teniendo en cuenta los auspicios del romanticismo, mejorando la democracia representativa y solo con una puntualísima utilización de la democracia plebiscitaria, rechazando la corrupción y regenerando la ética política con efectivas medidas de gobierno. Debemos hacerla bajo la sabia proclama del historiador romano Tácito de «sine ira et studio», con historia científica y sin historicismo manipulador, con racionalidad y realismo, con rigor analítico y con una controlada sentimentalidad racional y razonada, con sein y sin rausha, con humildad y sin soberbias intelectuales o políticas, con ecuanimidad y sin sectarismos, con laicismo político y sin sacralización de las ideas, sin mitificaciones ni a priorismos, dejando de atribuirnos las cosas buenas únicamente a nosotros y las malas solo a los demás, sabiendo generar empatías sinceras y no empatías meramente tácticas. Debemos hacerlo acogiendo y promocionando las diversas identidades territoriales, respetando a los individuos con identidades sumadas, aceptando con orgullo los hechos singulares de las Españas, evitando los hechos separadores y abogando por los hechos inclusivos que permiten enfrentarnos al narcisismo nacionalista y al culto por el diferencialismo, cosa que en Cataluña es moneda de cambio cada día. Debemos hacerla con utopías suaves pero sin quimeras, con unidad cívica, con cohesión social y sin frentismos, con respeto a la pluralidad ideológica de los individuos y en combate contra el pensamiento único. Debemos hacerla sin maniqueísmos, sin enclaustrarse en el ensimismamiento patriotero suicida y con el mapa mundi siempre abierto para ser plenamente conscientes de los dictados de la geopolítica internacional que marca la globalización. Y sobre todo, debemos hacerla poniendo a la ciudadanía en primer lugar, con el convencimiento de que lo social es un valor de humanidad más elevado que lo nacional y que la combinación entre nacionalismo y populismo ha sido siempre nefasta para mantener sociedades libres, prósperas y en paz. No creo aceptable pensar que la política de hechos consumados en democracia sea constitutiva de derecho lícito, pues la ilegalidad de hoy no convierte en legítima la legalidad de mañana. Nunca la calle es el pueblo y nunca la supuesta voluntad popular autoriza a incumplir las leyes democráticamente establecidas a partir de un texto constitucional.
Sin constitución normativa no hay derechos, sino arbitrariedad a disposición de los gobernantes y de sus ideologías particulares. En una democracia no se pueden contraponer la legitimidad democrática y la legalidad constitucional. No podemos más que ser intelectualmente firmes en la siguiente idea. Si por conseguir un objetivo legítimo se acepta que el poder político pueda saltarse las normas democráticamente fijadas, retorcer los procedimientos formales, vulnerar los derechos fundamentales de las minorías, creer que manda quien es capaz de poner más personas en manifestaciones y anular el pluralismo político apelando a la gente en la calle, entonces estamos, de hecho, poniendo en cuestión la propia esencia de la democracia representativa. Una puesta en cuestión propiciada por un movimiento de masas tendente al pensamiento único que puede tener en el populismo identitario sus bases principales. Digámoslo con plena claridad. La democracia no es posible cuando la sociedad puede decidirlo todo y sobre todo en cualquier momento. Cuando el procedimiento para tomar decisiones no es considerado tan importante como la decisión misma y cuando no se acepta que los cambios en las reglas del juego democrático requieren amplios consensos y no ser impuestos por mayorías electorales coyunturales. La democracia no es vivir en un Estado que tenga un permanente proceso constituyente. De hecho, eso es, en cierta medida, la posible defunción de la democracia representativa que precisa de una constitución duradera, aunque siempre perfeccionable, por los conductos que ella misma establece. Una constitución como elemento de seguridad, solidez y estabilidad de las instituciones frente a las posibles vaivenes bruscos y coyunturales de las manifestaciones populares o de los propios políticos, si estos tienen la tentación de actuar como irresponsables. Creo que puede afirmarse con cierta rotundidad que no hay ningún país en el mundo de los que se consideran democráticos que admita que una parte del mismo se salte las normas legales para su convivencia y su unidad territorial sin que el Estado de Derecho esté obligado a intervenir con todos los instrumentos legítimamente otorgados por su propia Constitución. No creo que si fuera el caso de que un Lazca sueco, una región francesa o italiana, un Lander alemán o una provincia belga, por poner solo unos ejemplos, se declarasen unilateralmente independientes, sus respectivos estados se quedaran inertes, de brazos cruzados y no actuaran conforme a derecho. No creo tampoco que se quedara quieto un supuesto estado catalán si mi querida Hospitalet declarara unilateralmente la independencia. Los catalanes debemos hacer añicos las actuales barricadas, romper trincheras políticas y sentimentales, reconocer al otro y dejarlo de ver como un enemigo. Debemos quebrar el bibloquismo interno que ahora nos atenaza y nos impide cambiar hacia una sociedad con un futuro bueno entre los pueblos del mundo. Por eso estoy convencido de que es el momento de poner las ideas y las palabras al servicio del acuerdo desde el respeto mutuo entre los que ahora aparecen alejados en sus posiciones, pero que ni son enemigos ni tienen por qué combatir como si lo fuesen. Al fin y al cabo, los catalanes hemos contribuido con nuestros esfuerzos a construir la realidad España y no veo por qué hemos de renunciar a algo que también nos pertenece y donde no quiero sentirme extranjero. Como tampoco deseo que se sientan extranjeros el resto de los españoles que también han contribuido a levantar desde hace siglos la realidad llamada Cataluña. Como catalán, España también es de mi propiedad y no veo razones de peso para renunciar a ese patrimonio. Y por la misma regla de tres, entiendo que la mayoría de los españoles sientan a Cataluña como parte de su territorio y de su acervo emocional. Pero para todo ello debemos abandonar el pesimismo que reza que ya nada es posible y recuperar la esperanza de que podemos demostrarnos que sabremos conseguirlos si nos ponemos a conversar sobre las mejoras necesarias para seguir juntos. Ahora bien, si fuera el caso de que algunos no quisieran cambiar de objetivo político máximo, para lo cual tienen perfecto derecho y perfecta legitimidad, les pido encarecidamente que empiecen a practicar, mientras tanto, un independentismo pragmático que debe ir obviamente acompañado
con igual actitud pragmática entre las filas del constitucionalismo. Entre la ética de los principios y la ética de las responsabilidades, este es un momento histórico necesario para, sin abandonar la primera, acogerse prioritariamente a la segunda, aunque ello provoque la ira de los más ultramontanos de cada parte. A veces, en la historia, el no aceptar este principio de pragmatismo inspirado en el realismo ha llevado a los más ortodoxos de cualquier ideología al más estrepitoso fracaso, arrastrando con ello a toda la ciudadanía a una catástrofe histórica colectiva. En todo caso, debe ser un pragmatismo mutuo, que acepte dos realidades que deben alcanzar un gran consenso en la política catalana: el fracaso y lo improcedente de la vía unilateral y la necesidad de hablar sobre la mejora del autogobierno catalán en el marco de nuestra democracia. Un pragmatismo que se abra con paso firme y decidido frente a los nacionalistas hiperventilados de cualquier condición. El eslogan de "nosotros solos", que a veces flota en determinados ambientes del secesionismo catalán, es sin duda emocionalmente muy tentador, pero además de poder ser de suyo absolutamente insolidario, en términos de realismo político es irrealizable en la sociedad interdependiente y globalizada del siglo XXI. Y además, es injusto. Es injusto con nuestro pasado, porque los catalanes debemos reconocer que es históricamente cierto que nuestra pertenencia a España nos ha beneficiado notablemente y que el nivel de autogobierno del que disponemos ahora, siendo sin duda mejorable sin romper la unidad estatal, coinciden casi todos los especialistas en que es de los más ambiciosos y completos que existen en los estados federales del mundo. Todos sabemos en Cataluña que el independentismo no perderá fuerza a corto y a medio plazo. Tiene un discurso sencillo, comprensible y bien trabado. Una gran fuerza social, política e institucional. Un sostenido arraigo popular. Un reiterado apoyo electoral y una presencia mediática de gran consistencia. Además, declararse proclive a la independencia es una apuesta personal que no se cambia de la noche a la mañana. Quien en estos últimos años ha manifestado a familiares y amigos que sostiene y defiende posiciones independentistas, es muy difícil que las varíe, incluso en el caso de que piense sinceramente que algunas de las acciones de sus líderes no han sido las más afortunadas. Es una apuesta personal y pública que cuesta mucho de cambiar en público. Todos sabemos también que el gobierno español, sea el que fuere, no aceptará un referéndum que es cierto que no cabe en la Constitución, que no tiene precedentes ni anclajes jurídicos ni políticos en Europa y que no habrá a corto plazo ningún gran partido estatal que acepte un cambio constitucional que prevea el derecho de autodeterminación, que es un derecho colonial. Y todos sabemos también que Europa no aceptará este derecho porque la Unión se ha constituido para acabar con los Estados y no para crearlos, para acabar con la refeudalización y con la tribalización de Europa. Y nadie, en este sentido, quiere que exista un precedente en ninguno de los actuales. No obstante, tengo para mí que junto a las cuestiones estrictamente políticas, económicas o jurídicas, deberíamos ocuparnos también de las simbólicas y de las sentimentales, que se resumen, a mi juicio, en demostrar a los catalanes que se les quiere y se les respeta, abandonando la pasividad actual de la mayoría de intelectuales e instituciones españolas que viven el tema con preocupación, pero sin hacer prácticamente nada por contribuir a desalimentar prejuicios, tensiones y desapegos que algunos aprovechan con gran habilidad tanto en Cataluña como en España. Permítanme, cuánto añoro una manifestación de los madrileños, los sevillanos o de los riojanos, por ejemplo, encabezada por una pancarta que dijera simplemente: queremos a los catalanes, sigamos todos juntos.
Cataluña es una de las Españas y hay que encontrar el modo para que la inmensa mayoría de los catalanes se encuentren cómodos en una concepción laica, plural, inclusiva y creativa de España. Y el afecto, el reconocimiento y el respeto nunca sobran para alcanzar ese objetivo principal. No creo que sea ningún disparate pedirle al resto de los españoles que también acepten y practiquen el catalanismo, en el sentido de que protejan a Cataluña como una patria chica a la que cuidar como propia. Una patria chica de la que sentirse orgulloso por su acerada actitud de defensa de su cultura, su lengua y por su lucha dedicada a mantener su personalidad histórica entre las Españas. Cataluña se merece el respeto, el agradecimiento y el cariño de todos los españoles porque ella ha sido siempre una abanderada en el proceso de modernización y democratización de la sociedad española. Dialoguemos y busquemos una solución posible y consensuada, primero entre catalanes y después con el resto de los españoles, porque creo sinceramente que de lo contrario todos nos vamos a arrepentir. Hemos de recrear entre todos una nueva cultura de la afectividad que ahonde en nuestras ganas de seguir estando juntos en el camino de la europeidad. Y ello vale de igual manera para las relaciones entre los catalanes, para los catalanes que han hecho apostasía de españolidad y para aquellos españoles que hoy se muestran desafectos hacia lo catalán. Dialogar no es síntoma de debilidad. Conceder no es signo de entreguismo. Tolerar no resulta fácil, porque a veces, donde hay una diferencia, sentimos una amenaza ante la cual podemos cometer el error de mostrarnos agresivos. Negociar y acordar es ganar. Por eso es tan necesario olvidarse de cualquier tipo de ultimátums. Por eso es tan perentorio darle una oportunidad a la gran política, no haciendo de ella una banderiza cortoplacista permanente. Por eso es tan importante no escuchar solo a los demoscópicos y tener una visión de estadista. Por eso es tan vital que los ciudadanos no adopten posturas intransigentes que impidan pactar a nuestros políticos por miedo de esos políticos a perder el favor electoral de sus votantes. La concordia no es solo una tarea de nuestros representantes políticos. La concordia es una tarea de todos los ciudadanos. Ahora hay que reconstruir, volver a coser el tejido catalán y promocionar de nuevo el acuerdo político entre nosotros y con los demás españoles. Ahora debemos llorar juntos e intentar volver a querernos sin pensar que ya no hay vuelta atrás. En la última encuesta de diciembre de 2019 del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, un 11% de los catalanes se declaraba partidario de la vía unilateral, frente a un 56% que afirma querer una mejora pactada del autogobierno. Por eso estoy tan convencido de que debemos dar paso a la cultura de las transaccionales desde una perspectiva que no tenga miedo a una mayor federalización del Estado y a resetear, si fuera necesario, el orden constitucional desde el consenso y la lealtad de todas las partes. Cuando un edificio muestra alguna fatiga en los materiales, deben intervenir de nuevo los arquitectos y los ingenieros. Y eso solo será posible mediante unos gobiernos catalanes y españoles suficientemente estables y cohesionados como para hacer política con valentía y desde una visión de Estado, con patriotismo constitucional y con el realismo pragmático necesario para reconocer la pluralidad de España y la unidad del Estado. No deberíamos perder la oportunidad de poder crear una oportunidad para el diálogo dentro de la ley. El independentismo es un problema entre los catalanes que interpela también, ciertamente, al futuro de toda la ciudadanía española. Señoras y señores, finalizo solicitando al resto de los españoles que muestren con acciones concretas su respeto y su cariño hacia nosotros los catalanes y hacia la idea de España. También le pido a nuestro gobierno español que continúe perseverando en el diálogo dentro de la ley.
Y le pido igualmente a mi gobierno catalán que, sin renunciar a su programa ideológico de máximos, se disponga a gobernar desde la institucionalidad para todos los catalanes, que deje el activismo para los activistas y que se cubra con el manto del realismo imprescindible que se requiere para asegurar la cohesión social de los catalanes. Y pido finalmente a unos y a otros que empecemos a hablarnos con mayor amabilidad, sacando del escenario social y político el veneno de la boca, las palabras gruesas y grandilocuentes, que sustituyamos las mayúsculas por las minúsculas, que se articule el lenguaje del afecto y la comprensión y que se practique la empatía con sinceridad y con ganas de llegar a acuerdos factibles a partir del sentido común, que siempre ha resultado un gran antídoto contra las quimeras y delante de las intransigencias. En suma, solicito con humildad, pero con plena determinación, que entre todos gestionemos la situación para continuar unidos en un mismo proyecto estatal capaz de proporcionar bienestar y progreso a los ciudadanos de hoy y de mañana. Justo el progreso, los logros que hacen posible que podamos amar a nuestras patrias y querer mantenernos en un Estado español, que precisamente por ser de los más veteranos del mundo, debe continuamente ser mejorado. Además, los países se piensan antes de hacerlos, y no está escrito en ningún sitio que no podamos repensar nuestra patria grande, España, y nuestras patrias chicas conjuntamente, construyendo una poderosa industria del afecto que a largo plazo es mucho más rentable para los humanos y sus proyectos de vida reales que una industria del desafecto, que precisa hacer apología de la desafección, creando a un otro que permita ensalzar tu propia identidad definida de una forma homogénea y excluyente. Los catalanes, entre nosotros y con el resto de los españoles, debemos dar paso en la búsqueda de soluciones reales y factibles, porque de lo contrario el problema estará cada vez más enquistado y será cada vez menos resoluble. Y para ello debemos dar preferencia al partido de los integradores frente al partido de los desintegradores, al partido de los mejoradores frente al partido de los empeoradores, que buscan agitar de manera emocional y de forma espuria a la nación para sacar réditos electorales de esa agitación. Debemos terminar con las políticas de tierra quemada que a veces practican los ortodoxos, abandonar las mofas y los escarnios siempre gratuitos y contraproducentes, exigirnos acabar con la agresividad mediática y dar paso a la templanza política que permita crear una nueva cultura sentimental entre nosotros. Admitamos todos los errores cometidos y, reconociendo asimismo la necesidad del diálogo para alcanzar el consenso entre catalanes, exijamos también hacer lo propio con el resto de los españoles, que será igualmente necesario que demuestren el resto de los españoles altura de miras y que abandonen cualquier tentación de roqueño inmovilismo. Eso sí, una solución consensuada, que sin quererse presentar como la solución final, debe ser entendida como un éxito colectivo, que por cierto, solo se conquista con confianza y lealtad mutuas y percibiendo con claridad que el resistencialismo a ultranza nos hará perder a todos nuestro futuro. Un futuro, al fin, siempre construido con esperanza y con ideas innovadoras, pero desde el realismo que hace que la política se convierta en el arte más necesario entre los humanos. Nosotros los catalanes hemos sido siempre más eficaces con el pragmatismo que con la revolución. Decía Jaume Vicens Vives en su Noticia de Cataluña que los catalanes de vez en cuando tenemos un momento de rauxa que debemos arreglar con siglos de seny. Se apela muchas veces a Ítaca por parte de mis compatriotas independentistas. Pues bien, Ítaca es hacer el camino bien acompañado y no una meta a la que se llega en soledad. Por eso, yo siempre prefiero las dependencias que piensan en los más vulnerables a las independencias que tienen la tentación de ignorar a los más vulnerables. Señoras y señores, hasta aquí estas modestas ponderaciones de un reformista socialdemócrata pragmático que, hechas en público, lo hace con la esperanza
de que haya un mejor futuro para los catalanes y para el resto de los españoles. Y creo que eso se conseguirá mediante una permanente conciliación y concordia que sirva para restaurar la cohesión social en Cataluña y una mejor articulación de España como actual Estado-nación, que un día, señoras y señores, pueda disolverse sin trauma para sus ciudadanos en los Estados Unidos de Europa, sin olvidar nunca que la especie humana es, ante todo, universal. Como diría mi amado Joan Manuel Serrat, lo distinto me estimula, lo común de lo humano me reconforta. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el coloquio. Te quiero, Roberto. Yo también. Espero que haya cundido el mensaje y que haya un verdadero desbordamiento de amor y de cariño entre todos, que falta nos hace, ¿no? Así que adelante. Déjenme que les diga una cosa que tendría que haber dicho antes, pero que ahora también le puede permitir a ustedes entender un poquito más la conferencia. Perdónenme, tendría que haberla dicho al principio. Esta conferencia está hecha para ustedes. Y dos, es parte de un libro que tendrá unas 150 páginas, que seguramente se llamará Cataluña Plural, España Diversa. Y, por tanto, lo que he intentado es condensar mucho lo que son 150 páginas, en las que hablo de muchísimos temas, también hablo de TV3, y que hoy no creía que fuera el caso. Sé que la conferencia ha sido un pelín densa, lo entiendo perfectamente, pero miren, este es un tema muy trascendental, en el que yo creo que hay que ajustar muy bien las palabras. Y que además yo hablo hoy para ustedes, pero también hablo para mis compatriotas catalanes. Sí, adelante. Pero no veo quién me está hablando. Ah, gracias. Buenas noches primero. Y después darle las gracias porque me ha encantado. Me ha parecido que me ha acercado muchísimo, que es lo que usted quería, a mi también tierra, Cataluña, a la que no quiero renunciar. Entonces me encanta haber oído lo que he oído y me gustaría mucho leer, si luego, es un libro que está sin publicar. Está sin publicar, sí. Bueno, pues tengo que publicarlo pronto porque eso se va a pasar. Bueno, pues yo le voy a encargar a mi vecino y amigo José Luis que no deje de facilitarme el libro por cualquier camino. Y muchas gracias. Muchas gracias. Esto es casi más para que la gente se anime, para que no haya una especie de espacio silencioso y terminemos por marcharnos. En el desarrollo que ha hecho usted de cómo se podía llegar a cabo un procedimiento sin saltarse la ley y la legalidad y tampoco la Constitución, si no me lo he entendido mal, después de que se decidiera lo que se decidiera en el Parlamento de Cataluña, después de la mesa de partidos, después de tal, ha señalado usted que debería ser el pedazo del constitucional el que dijera si el texto que se propone responde a la constitucionalidad de la Constitución del 78, en cuyo caso parece que se establece una diferencia respecto a lo que se hizo en el periodo anterior, que sí que causó una gran desazón, melancolía y enfado al, digamos, después de aprobarse por parte de Cataluña el estatuto, fuera el constitucional, no en su globalidad, pero sí en parte de los articulados, y sobre todo que parecía que se saltaba la soberanía popular catalana por un tribunal constitucional que reside en Madrid. Vaya de entrada que mi respeto por los padres de la Constitución y mi respeto por lo que se hizo en la transición española, de la cual yo fui un actor de calle, es absoluto.
Me decía una vez John Eliot, gran historiador y gran hispanista, mirándome a los ojos a lo inglés, que es una forma de mirar, ¿eh? José Luis entiende más la broma porque lo conoce, que no entendía a los españoles. Porque habíamos conseguido en 40 años lo que casi ningún pueblo del mundo había conseguido en 40 años. Y que cuando llegaba aquí, él que conocía España de los años 20 y veía el derrotismo propio de lo hispano, no entendía bien lo que pasaba. Por tanto, desde mi absoluta admiración por los padres de la Constitución y por ese periodo histórico de la historia de España que ha sido fundamental y del cual vamos a vivir, yo creo que muchísimos más años, hay que decir que cuando se estaba redactando la Constitución, Pedrol Rius, que era el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, hizo una enmienda. Permítanme si el lenguaje constitucional no es muy correcto el mío, ¿eh? Diciendo, cuidado, cuidado, antes de que vote un estatuto, antes de que se vote algo que tiene que pasar por el mundo plebiscitario, llevémoslo al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional diga si está ajustado a ley constitucional o no. Porque puede pasar un día que se vote algo y que después el Tribunal Constitucional, en forma de derecho, tenga que decir que eso que se ha votado es inconstitucional. Con lo cual, se contraponen dos legitimidades que es imposible contraponer, porque la voluntad popular es soberana. Pero claro, la voluntad soberana también se expresó haciendo un Tribunal Constitucional y una Constitución. Hubo también un periodo histórico en el que eso se podía hacer. Y después, no sé por qué contexto político, se quitó. Eso ha sido un error en la arquitectura constitucional española. Lo digo con todas las letras. Cuando el pueblo vota, nadie le corrige. Al pueblo se le corrige antes de votar. Se le dice, mire, este texto que usted va a votar, el Tribunal Constitucional lo avala. Vótenlo con tranquilidad. Pero decirle al pueblo que vote y que después que aquello que ha votado es ilegal, es un oxímoron. Por tanto, si se llega a un acuerdo entre catalanes y ese acuerdo se traslada también a un acuerdo entre españoles, y fuera el caso que eso requiere una reforma del Estatuto y o de la Constitución o lecturas más abiertas de uno del otro, y al final hay una votación referendataria en Cataluña que pasa necesariamente porque sea una reforma del Estatuto, porque no cabe otra, evidentemente esa votación tiene que estar, el texto que se vote, avalado por el Tribunal Constitucional. Porque ese momento histórico le fue muy bien a un independentismo todavía muy minoritario para presentar un agravio enorme, un victimismo acelerado y coger huestes de gente sencilla que no era independentista que se sintió agraviada por el Tribunal Constitucional y por más cosas. Por tanto, sí, cuando el pueblo español vota o cuando cualquiera de las Españas vote su reforma estatutaria, creo que sería muy prudente y muy realista que el Tribunal Constitucional diga que eso que se va a votar es conforme a ley. Sí, Roberto. Sí, perdón. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Bueno, una pregunta modesta. Has mencionado que el derecho de autodeterminación es un derecho colonial. Bueno, es una afirmación que restringe evidentemente muchísimo ese derecho. No sé si quieres matizarlo o explicarlo un poquito mejor esa opinión o esa afirmación. Perdón. El poeta Rilke, bueno, uno lo atribuye al poeta Rilke y otro a Bertolt Brecht, y no he sabido nunca de quién es, pero seguro que algún erudito sano un día me lo dirá. Uno de los dos tiene una frase que, en el caso que nos ocupa, yo creo que viene muy al pelo, que dice, ¿qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente? Que no hay ningún país en el mundo, quizá Kosovo, no lo sé, que tenga el derecho de autodeterminación en sus constituciones, es una realidad fáctica, empírica, incuestionable. Y que el derecho de autodeterminación como tal fue pensado por las Naciones Unidas para procesos de descolonización, por eso he dicho colonial, es una realidad fáctica, empírica, incuestionable.
Que ahora alguien quiera aplicarlo a otro contexto y otras condiciones, está en su derecho quererlo hacer, pero no falseando la realidad. Porque tratar a Cataluña como colonia es un insulto a la inteligencia. Mira, hace poco tiempo, Tardá, que tengo que decir que como presidente de CURE lo traté y le tengo un respeto intelectual y un respeto político. ¿Eh? Uno no respeta siempre a todo el mundo, pero también está bien decir a quién respetas. Hace poco, a preguntas de la Barceló, en la cadena SER, le preguntó si Barceló, si él consideraba que el Estado español era un Estado opresor, era un Estado no democrático. Y dijo Tardá, cosa que le honra. Dijo, bueno, mire, es un insulto a la inteligencia decir que España no es un país democrático y que no es un Estado de derecho. Debería serlo más si contemplara también la posibilidad de que los catalanes tuviéramos el derecho a decidir, que es la coletilla propia por ser independentista. Pero claro que este es un Estado de derecho, entre los mejores Estados de derecho del mundo. Y en ese Estado no cabe ese derecho a autodeterminación. Yo lo he dicho de una forma rápida. Elijan ustedes el país del mundo en el que quieren vivir. Elíjanlo, mentalmente. Yo quiero vivir, todo el mundo quiere vivir en Suecia. Hace muy poco sol, pero todo el mundo quiere vivir en Suecia. En Suecia. ¿Usted se imagina que una región sueca declarara unilateralmente la independencia y que el Estado sueco le dijera, ya estabais tardando? Pero hombre, ¿cómo no lo habéis pedido antes? ¿Qué queréis? O sea, no hay país democrático constitucional en el mundo que unilateralmente una parte de ese país se pronuncie por separarse unilateralmente desde las propias instituciones y que el Estado no reaccione con todas las armas democráticas de su propia constitución. No lo hay. Y si lo hay, pues es un país que a lo mejor resulta que no es un Estado, que es otra cosa. Por tanto, claro que no existe en el marco del derecho el derecho a la autodeterminación en un Estado democrático y de derecho como el español. Claro que no existe. Lo cual no quiere decir que no exista el derecho a decidir, en el sentido de decidir sobre lo que tú quieres que sea tu país. Y en ese sentido, a mí me parece que hay una situación en España, como Estado neoaustracista, como Estado cuasi federal, que es muy interesante y muy buena, que es que tenemos una soberanía compartida entre todos y unas soberanías exclusivas. Ejerzámosla. Si hay que reformar la Constitución, es compartida entre todos. Todos los catalanes también votan. Y cuando toca ejercerla en exclusividad, pues se ejerce en exclusividad para la reforma de tu estatuto. Y allí solo votan los catalanes, los riojanos, los andaluces o quien toque. Esa dualidad de soberanía general y soberanía particular es propio de nuestra Constitución y es magnífico. Ahora, querer que tú ejerzas la única y particular soberanía como la soberanía de todos, eso ya sí que tiene un problema constitucional y yo diría de insolidaridad. Habla usted de política, de social, pero ha hablado un poco de economía como un elemento que siempre se ha manejado por parte del... Yo que ha hablado usted de cohesión social, quizás de política, pero quizás ha dejado fuera un poco la economía, que es un aspecto, a lo mejor, del trasunto de España nos roba, con un mayor deseo, digamos, de, también entre comillas, independencia económica. ¿Hasta qué punto ese aspecto que en Cataluña siempre se decía que formaba parte del Sein catalán, muy ligado con los valores económicos y con el desarrollo de la burguesía, va a influir o está influyendo en estos momentos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta porque me sirve para hacer una excursión y pues volver a la pregunta. Tengo una noticia para ustedes. Los catalanes somos un pueblo normal. Los riojanos también. Y hay una parte de la burguesía catalana que ha hecho mucha propaganda sobre nosotros, pero en realidad era una propaganda sobre ella. Y una propaganda interesada. No voy a desarrollar eso porque es toda una conferencia. Por tanto, yo he utilizado el Sein y la Rauxa en el texto de Vicens Vives, que es un texto romántico, aunque él no lo era como científico, ese es un texto romántico, un poco por utilizar el tópico para que ustedes me entendieran rápido. Pero los catalanes somos, de los pueblos de España, los que más veces nos hemos peleado entre nosotros. Los gallegos no.
O sea que lo del Shane catalán vamos a moderarlo, ¿eh? Pero no me quiero ir por ahí porque es que es muy interesante ese tema y entonces me deslizaría como historiador. Pero déjenme que les diga eso, ¿eh? Somos un pueblo normal, que además hemos tenido muchas batallas entre nosotros, ¿eh? Muchas, más que la mayoría de los pueblos de España. O sea que hemos estado en estado de rauxa muchas veces, ¿eh? Y hemos tenido que aplicar el Sein después muchas veces, pero porque habíamos estado en estado de rauxa. Pero lo que usted decía, hay varios independentismos. Decimos independentismo por economía y lenguaje, pero hay varios independentismos, no todo es lo mismo, ¿eh? No todo es lo mismo. La CUP no es Esquerra. Dentro de Esquerra hay varias cosas distintas. O sea, todo ese mundo es muy complejo. Aquello que nos sirve para definir independentismo es la querencia de un Estado, pero a partir de ahí hay muchas diferencias. Hay un independentismo más irredento, más radical, que en el fondo yo creo que sí que es muy insolidario. Y que es algo así como, el España nos roba significa que el campesino extremeño roba al empresario catalán. Por lo cual, lo nacional, lo identitario, se sobrepone, elimina, empacha a lo social. Y claro, lo dice un socialdemócrata laico y anacionalista, lo social es siempre más importante que lo identitario. Siempre. Pero claro, eso ya depende de mi ideología, comprendo que otro no piense lo mismo. El eslogan de la España nos roba se sacó en un momento determinado, pero el propio independentismo vio que aquello no iba, que no era sano, que no todo el independentismo lo aceptaba, que además no era verdad empíricamente. Borrell y otra gente demostró que las cifras no eran las que decían, ni con mucho. Entonces se fue suavizando, se ha ido eliminando y ahora casi nadie en Cataluña habla de la España nos roba. Pero sí que es verdad que hay un empresario catalán y algunas zonas profesionales en Cataluña que piensan que eso de arrastrar a esas provincias españolas siempre ociosas y siempre improductivas, mejor sería no tenerlas que arrastrar. Sí, no se dice públicamente porque no está bien, no es cool, pero es verdad que cuando tú miras la geografía del voto en Cataluña y te centras en Barcelona, quien más vota independencia son los barrios de renta per cápita más alta. Y quien menos vota independencia son los barrios de renta per cápita más baja. Y con diferencias abismales. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, que en algún sector del independentismo, y no necesariamente del independentismo más popular, hay la sensación de que nosotros solos sí que prosperaríamos más sin tener que arrastrar la solidaridad con estos españoles que ya se sabe que son lo que son. Sí, eso está en el subconsciente de una parte de las clases hegemónicas de Cataluña. Creo. No tengo una comprobación empírica total de eso. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la charla. A mí, pues, bueno, surge una duda ya en el caso práctico. O sea, estamos, digamos que por lo que ha comentado, digamos que tenemos que empezar a buscar la solución hablando los catalanes entre sí, hablando con el resto de España, queriéndonos todos mucho. En este momento hay tal nivel de crispación en todos los ámbitos políticos que hay alguna forma de bajar ese nivel de crispación para que empiecen a hablar en el Parlamento catalán, en el Congreso, o sea, para poder empezar a hablar hay que bajar ese nivel de crispación de alguna forma. ¿Hay alguna fórmula? Si la tuviera, me pediría ser presidente del Gobierno y yo creo que estamos bien de momento, ¿eh? Mire, yo veía las caras de algunos de ustedes cuando yo leía, dictaba mi conferencia a lo anglosajón. José Luis sabe que mis clases las doy sin papeles, pero las conferencias son otro mundo y prefiero el sistema inglés de dictarlas y por tanto que ustedes sepan que me las he preparado para ustedes. Veía las caras de algunos de ustedes e interpretaba, a lo mejor equivocadamente, que estaban ustedes pensando, vaya tío más naif. Naif, vaya tío más ingenuo. Diálogo, germanó, entendámonos, denos las manos, cantemos todos juntos. Sí, señores, hay que vivir en Cataluña para entender algunas cosas.
una de las cosas que hay que entender es que eso que yo hago de esa especie de falsa ingenuidad, tiene una base, que es que esa ingenuidad le hace daño a algunos, porque hay quien no quiere dialogar. Y simplemente el hecho de imponer la necesidad de que entre catalanes tengamos que dialogar, que esa es la tesis central, entre catalanes tengamos que dialogar, que entre catalanes discutamos cuál es el futuro del país catalán, entre catalanes, eso le aseguro yo que en estos momentos tiene en Cataluña un carácter, comillas, revolucionario. Porque hay un mundo independentista que niega el cuarteamiento evidente de la sociedad catalana. Lo niega porque si lo acepta tiene que imputárselo. Y si lo imputa no están en el bando de los buenos. Entonces es necesario que se niegue la realidad y se diga, bueno, hay la conflictividad de siempre. Bueno, los que vivimos en Cataluña, aquí he visto algunos que han vivido toda su vida en Cataluña, sabemos que no, que esta no es una conflictividad entre derechas e izquierdas, entre tú votas al partido A, no, esto va de otra cosa. Y va de otra cosa por lo siguiente, porque yo nací en la Murcia chica, la Torrasa, Hospitalet, me eduqué en el hipernacionalismo español, cantando el cara al sol todos los días en la escuela. Tuve que aprender que aquella historia era mentira, que estaba falseada, que me habían engañado. Tuve que aprender que había una cosa que se llamaba Cataluña y que tenía una personalidad histórica, que la tiene, cultural, lingüística, pero que esa Cataluña también existe frente a la Cataluña de Vic, de Manlleu o de la Seu d'Urgell. Y que quien piense Cataluña solo desde la Torrasa se equivoca y quien piense Cataluña solo desde Vic también se equivoca, porque Cataluña es la Torrasa y es Vic. Por lo tanto, todos debemos participar de la catalanidad. Ya hay una parte del independentismo que nos saca de la catalanidad y que se instituyen ellos como los únicos portaestandartes de la catalanidad. Por lo tanto, nos sacan de las instituciones. Entonces hay que decir que no, que Cataluña es mía también. Mía también. Y que, por tanto, tengo derecho a hacer de mi patrimonio un patrimonio a preservar. Fíjense ustedes que he dicho una cosa, yo que soy socialdemócrata, he dicho una cosa que a lo mejor a las actuales autoridades políticas les puede molestar un poco. He dicho, yo no haría el diálogo entre gobierno a gobierno. O no primero. Porque cuando se siente el presidente Torra, la pregunta es, ¿a quién está representando? ¿A quién? Yo sé a quién representa el presidente Sánchez, pero la pregunta que yo hago es a quién representa el presidente Torras. A mí no. Fíjense, a mí me representaba como presidente Pujol, al que jamás voté, pero lo veía en un mundo que compartíamos una catalanidad más o menos común. Era menos común, pero para entendernos. Pero ahora yo no veo al presidente Torras como mi presidente. Él me excluye de la catalanidad. Me excluye de la institucionalidad. TV3 me excluye de la institucionalidad. Los claustros universitarios, cuando apoyan ciertas cosas, me excluyen de la institucionalidad. Y por lo tanto, lo que pido es que como catalán quiero tener voz. Lo que se negocie en nombre de Cataluña, tengo que participar yo también. No solo el soberanismo. Por eso creo que tenemos que, aunque cueste mucho, aunque sea tarea de titanes, primero hablar en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, intentar llegar a acuerdos y entonces trasladarlos al resto de los españoles diciéndoles, mira, la mayoría de catalanes estaríamos por una solución de este tipo. ¿Qué tal? ¿Lo hablamos? Y estoy seguro que eso sería razonable, para un acuerdo razonable con el resto de los españoles. Estoy convencido. Pero en esta actual circunstancia, esa reunión a mí me ofrece peligros. Me ofrece sospechas de exclusión fáctica. Bueno, no sé si le he contestado. Creo que tenemos ya que... Ya me voy a veces, ¿no? Tenemos que ir acabando, entonces. Yo soy periodista, habla usted de la... Y no va a hablar de TV3, pero ¿cuál es el papel que adjudica usted a los medios de comunicación de Cataluña? Con el dato un poco discordante de que según el EGM, solo el 17% de TV3. ¿Dónde está ese marco
de medios de comunicación social, ¿cuál es su papel y cuánto la intoxicación produce? TV3 iba a ser la BBC. Espero que la BBC no sea TV3. Bueno, porque los ingleses tendrían un problema peor que el del Brexit. Bueno, no sé si peor, perdónenme, de tamaño considerable. ¿Cuál es uno de los grandes peligros que hay en Cataluña? El peligro es que se llegue a una, comillas, a una austerización inconsciente de la sociedad catalana. ¿Qué significa eso? Que unos lean un tipo de periódico, vean un tipo de televisión, se muevan en una burbuja entre los suyos, hagan de eso un edificio y los otros hagan todo lo mismo, pero al contrario. Eso lleva a una austerización sentimental. No digo que estemos ahí todavía, digo que puede haber ese peligro. Y en ese sentido, TV3 ha jugado un papel importantísimo en contribuir a la, comillas, austerización en Cataluña. El periodismo nació también para controlar el poder, pero tiene que reflexionar sobre su poder. La falta de deontología profesional de los medios públicos catalanes es manifiestamente insoportable. Y lo peor es que creo que ahora, como son la mayoría funcionarios, la cuestión es dificilísimamente reversible, aunque no imposible de revertir. Por tanto, el papel que han jugado los medios de comunicación ha sido fundamental. ¿Por qué? Y voy rápido, José Luis, porque sé que ya es hora de cenar. Porque Jordi Pujol tiene una frase en uno de sus libros que es fundamental. En el año 80, gana las elecciones y dice: ya tenemos Cataluña, ahora hay que hacer a los catalanes. Es Mauricio Gambricho, ya tenemos los italianos, Italia hay que hacer los italianos. Es decir, ya tenemos las instituciones, ahora hay que nacionalizar. Esa nacionalización no se ha hecho con amor hacia España. Se ha hecho frentista, a través de aulas, medios de comunicación y todos los medios poderosos de la Generalitat de Cataluña, con la connivencia de algunos partidos de izquierda. No siempre y no en todo momento, pero en algunos momentos, sin duda. Entonces, ese proceso de nacionalización, en el que Pujol era nacionalista en Cataluña y regionalista en España, muy inteligentemente, ha conformado un ejército sentimental que cuando ha sido necesario, cuando algunos han creído que habían llegado a condiciones objetivas y se equivocaban, lo han despertado. Y TV3 ha sido un brazo armado de esa sentimentalización nacionalizadora del proyecto de Jordi Pujol. Última, por favor. No es que solamente tengamos que cerrar dos, por la cena, dos observaciones es que y dos preguntas muy concretas. La casa. Es cierto que leí hace como 6 o 7 años en el que un estudio del Instituto de Estudios Europeos determinó que la región peor informada de Europa es Cataluña. Pues no tengo ni idea, francamente, pero no me extrañaría. La región peor informada de Europa no es Cataluña. Pues no lo Bien. Sé. Otra consideración. Usted, esto es una, no quiero ser impertinente, es medio broma. Usted ha dicho que sabe a quién representa Torra y sabe a quién representa Sánchez. Yo, en este último caso, tengo mis dudas, tengo una cierta un cierto desconcierto. No, pero, y, dos perdón, y dos preguntas, únicamente. ¿Es posible dialogar con una parte que aspira a lo máximo, que rechaza todo aquello que no es el fin último de la independencia? Y segunda cuestión, fruto de ese deseable diálogo que usted ha propugnado, ¿estaríamos en un estadio en el que no sería un estado un estado previo a otros a un peldaño más para conseguir una situación mejor? Necesitamos otra conferencia, pero voy a ser telegráfico, pero no lo tome usted como una desconsideración, ¿eh? Ya es el tiempo. Mire, el independentismo
ya sabe que ha perdido esta batalla. Ya sabe que ha perdido esta batalla. Sabe que tiene la mitad de la población en contra. Sabe que tiene toda la legalidad constitucional en contra. Sabe que tiene Europa y el mundo, digamos, políticamente occidental en contra. Ya saben que esta batalla no la van a ganar. Lo saben. Y una parte del independentismo gesticula porque cree que va a conseguir más cosas, la otra gesticula y está buscando acuerdos. Que sean esos acuerdos va a ser fundamental, por supuesto, los próximos meses van a ser fundamental. Pero el Estado, es decir, el resto de los españoles, el Estado, debe saber que no ha ganado la batalla. Porque no se ha ganado la batalla sentimental, no se ha ganado la batalla social. Y esa se gana muy poquito a poquito, pero haciendo cosas concretas. Igual que los catalanes en 1714 jamás pensaron que Carlos IV iba a entrar en Cataluña con los gremios llevándolo a hombros. Jamás pensaron. Y en medio que hubo mucha política de connivencia con Cataluña, que tampoco es motivo de esta conferencia. Por lo tanto, es verdad que ellos saben que no han ganado esta batalla, es verdad que nosotros tenemos que saber que tampoco hemos ganado la guerra definitivamente. Perdonad este lenguaje bélico, espero que todo el mundo, bueno, entre comillas, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero para eso, acabo con esto, José Luis, para eso es muy importante, y me dirijo a ustedes casi con el corazón. Hay quien vive muy bien entre la catalanofobia y la hispanofobia. ¿De acuerdo? No contribuyan a la catalanofobia. No hablen de los catalanes. No hablen del problema de Cataluña. Hablen del problema que plantea el independentismo catalán. Hablen de los independentistas catalanes. Esto se lo he dicho yo desde a Iñaki Gabilondo, a Manuel Campo Vidal, a todo el mundo. ¿Sabe qué me dicen los periodistas? ¿Qué razón tienes? ¿Sabe lo que continúan haciendo? Cataluña dice, los catalanes quieren... Por favor, es básica la batalla sentimental. ¿Qué pasa? Porque muchos miles de catalanes se sientan arropados con los españoles y que el resto de los españoles aprendan que querer a una de las patrias chicas no es dejar de querer a la gran nación. Bueno. Muchísimas gracias. Y lleven ustedes a efecto los consejos que han recibido. Y por tanto, a partir de ahora, paz y amor. Recuerden que el amor exige valentía. En todo caso, los riojanos, que somos gente afable, contribuiremos, estoy seguro, a querer más a Cataluña, pero no creo que nos acostumbremos al priorat.